En este video les mostraré cuatro formas de revisar si estás frente a un celular clonado o un celular original. Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Y es que ante la creciente cantidad de celulares en el mercado, cada vez es más común encontrar celulares clonados. No nos podemos fiar solo de los materiales de construcción, pues cada vez sus acabados son mejores. Aquí les muestro un celular Samsung A9 Star y un celular Samsung S7 Edge. Vamos a ver cuál de los dos es clonado. La primera forma de revisar si tu celular es clonado es mediante una aplicación que se llama CPU-Z. La descargamos y la instalamos desde la Play Store. Abrimos la aplicación y en la parte donde dice Device, revisamos y podemos encontrar cosas como el modelo, manufactura, la tarjeta o el hardware. Si te das cuenta, en el clonado en ningún lado dice Samsung. En el original aparece el modelo completo y el fabricante. Estas capturas las tomé realmente de los teléfonos. Les muestro en video el proceso. Y es así como podemos ver los datos completos del teléfono. En el teléfono original aparece el modelo completo y aparece las palabras Samsung. Como puedes notar, en la parte donde está el teléfono clonado, en ningún apartado aparece la palabra Samsung o el modelo completo. La segunda forma de revisar si tu celular es clonado es tomando una foto. Nos vamos a detalles de la foto y en automático nos aparece, en el caso del clonado, el creador o en el caso del original, la marca y el modelo del celular. Para la tercera opción, vamos a necesitar el número email. Este número se encuentra pegado normalmente en la caja del teléfono o el mismo teléfono. Para ver el número tenemos que marcar asterisco gato 06 gato. En este caso entraremos a la página www.email.info, donde podremos ingresar el número email que nos dio nuestro celular. En esta página nos mostrará todas las características de nuestro equipo. A esta página puedes ingresar a través de una computadora o a través del mismo celular. Ingresamos el número email y como puedes ver nos aparece la siguiente leyenda, que es: lo sentimos, pero en este momento no podemos encontrar el número requerido. Es posible que te encuentres delante de un teléfono clonado o que le cambiaron el email. En el caso del teléfono original, ingresamos el número email también. Y como puedes notar, nos aparece el modelo completo y el modelo exacto del fabricante del teléfono. En este caso, estamos frente a un teléfono original. La cuarta forma de revisar si tu teléfono es original o clonado es desde una computadora. Entramos a panel de control, entramos a sistemas, administrador de dispositivos, y aquí en esta ventana de administrador de dispositivos, cualquier dispositivo conectado o activo en el PC nos debe de aparecer en estas casillas. Conectamos el celular clonado y como puedes ver en automático nos lo detecta como si fuera un Lanix 520. Nos vamos a la parte que dice dispositivos portátiles y nos aparece el A9 Star. Le damos doble clic. Como puedes ver dice que el fabricante es Lanix, lo cual es incorrecto. Este celular es clonado. Conectamos el Samsung S7 Edge, ingresamos a dispositivos portátiles y puedes notar que aparece el modelo exacto. En el apartado del fabricante aparece Samsung, lo cual es correcto. Estas son las cuatro formas en las que puedes diferenciar un celular clonado de un celular original. Existen otras formas,
pero estas me parecen las más fáciles y más convenientes para mostrarle. Espero haberte ayudado.